Las noticias del día es que murió el juez Claudio Bonadío, un juez que tuvo las causas más importantes quizás contra la expresidenta Cristina Kirchner y que trabajó hasta último momento. Y uno de los jueces más conocidos, más mencionados, algunos lo odiaban, lo expresaron el día de hoy, otros no, pero realmente un juez que marcó el ritmo de los tribunales durante muchísimos años. ¿Cómo era Bonadío? Así es el juez que abrió la grieta, podemos decirlo también, tanto en sus últimos años de vida como en su muerte. Su muerte hoy a los 64 años, el sábado había cumplido los años, él tenía un cáncer, un tumor en la cabeza, lo habían operado el año pasado y aún así decidió volver a trabajar. Él llevaba las causas de corrupción más importantes contra Cristina Kirchner y sus principales funcionarios en su gobierno anterior. Es una persona que llevó de algún modo el control de su juzgado hasta el final, al punto de sacrificar esta idea que es, a pesar del tumor que tenía, él volvió a trabajar y lo último que hizo antes de irse fue elevar las causas a juicio. A mí me gusta ser muy concreta en esto para que se entienda la importancia, digamos, para juzgar a un juez, ¿qué se necesita? Que sus investigaciones, que es lo que hace en primera instancia, lleguen a un juicio. Y cuando ese juicio se haga, es de algún modo se evalúa también el trabajo que se hizo en el desempeño esa investigación. Del juez. Y para que un juez pueda, perdóname Lu, pero para que un juez pueda elevar a juicio significa que todas las cámaras y todas las instancias superiores avalaron esa investigación, si no, no llega nunca a juicio. Así es. En Argentina el sistema judicial es complejo. Está muy influido por la política. Bonadío efectivamente era controversial desde el punto de vista, voy a dar varios ejemplos, pero que nadie, no es unánime, nadie puede hablar unánimemente de Bonadío, genera visiones muy dispares, pero era una persona, muchos decían, como con un código propio, un código en todo sentido, ¿no? Cuando hablan de un código penal propio, no me refiero a eso, sino que ponía un norte judicial sobre alguna, y esa fue una decisión de vida y judicial y política que él tomó cuando avanzó con las causas de corrupción. O sea que para él esto de dejar las causas que ya pueden ir a juicio oral es su legado. Él lo que quería era dejar esto de este modo. Eso fue así. Hay una marca personal muy grande que tuvo Bonadío, que fue cuando empezó, cuando todavía no había terminado el gobierno de Cristina Kirchner y él ya había empezado, que él en las causas de Otesur, ¿te acordás que es todo lo que tiene que ver con los hoteles de Cristina Kirchner, los sauces que tiene que ver con la inmobiliaria de la familia Kirchner? Él avanzó con ellos en el poder y ahí rompió ese muro de algún modo que no se había roto hasta ahora de un modo contundente. Y con la causa de 11 también, ¿no, Lu? Y ahí que, y ese es otro dato que a mí me parece muy relevante, digamos, cuando se cuestiona el trabajo de Bonadío como juez, hay argumentos, si querés, de muchos lados. También él había sobreseído a los secretarios privados de Cristina Kirchner. Uno de ellos, Daniel Muñoz, es casi la clave, el centro de la causa de los cuadernos. Digamos, tiene esas causas, pero en el medio de aquello tuvo la causa 11, que tuvo una instrucción, que llevó a juicio, que hubo sentencia, y tuvo en ese momento la amenaza a su hijo el que lo acompañó hasta el momento en que murió. Él murió, Bonadío era un hombre de normas propias muy claras, muy fiel a sus amigos. Cristina lo ha acusado de un montón de cosas, una de ellas es una anécdota muy conocida, que dijo que era un juez, un sicario, y también dijo que era un asesino, no me acuerdo la palabra exacta que ella usó, se refería a un episodio de seguridad que había tenido Bonadío con un amigo, defendiendo a un amigo en un asalto. Él mató a los dos ladrones, él iba armado, un hombre que solía practicar tiro permanentemente, sí. No, me quedo pensando, lo que nos estamos preguntando todos es si, ¿qué pasa con estas causas, no? ¿Quién sigue estas causas? ¿Cómo, qué hace la justicia con todas las causas que dejó Bonadío? Las causas están en juicio oral. Es lo que decía Diego recién. Su trabajo lo terminó. Sí, claro. Estas pero de causas aquí emblemáticas más no dependían de que él estuviese en su juzgado. Estas causas dependen de que el sistema penal argentino funcione. Y cuando digo funcione, no me refiero a que haya una condena a favor, digamos, a que haya una condena, que haya una sentencia, que el juicio suceda, que se haga y que en base a lo que los jueces del juicio oral y a lo que suceda ahí resuelvan, haya finalmente una sentencia. Ahora, Lu, vos que conocés mucho el ritmo de los tribunales también y cómo es el clima en ese lugar. Hoy lo escuchaba también al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos. La impronta tan enorme que puso el juez Bonadío, su imagen tan influyente en otros jueces también, ¿puede modificar la manera en la que se investiga el poder ahora en la Argentina? Es una buena pregunta. Hoy los que hablaban a favor en contra, Federico Delgado, el fiscal, lo criticó muchísimo, pero también dijo algo
dijo, la arbitrariedad de Bonadío en un país como el nuestro permitió que suceda la causa de Once. Y también permitió, no lo dijo, que suceda la causa Cuadernos. El modo en que él inicia esta causa, el secreto que él instala y que permite esto, bueno, fue un poco la marca que permitió que esa causa suceda, que avance. Si otros jueces van a tomar este modelo, no creo. Bonadío, en la gama de que decimos no es blanco, no es negro, hay que definirlo con grises, tenía un gris propio y eso va a quedar con su marca y, como decíamos, María, sus causas.